Quiero que te quede bien claro esto. Evidentemente le arrancaste por la cabeza, ¿no? Vamos a marcar acá un ojo, que es el que más se ve. Acá tenemos el tabique, la nariz, superior, inferior, barbilla. Bueno. Acá está el otro ojo que no se ve, que se va a ver un poquito. Seguramente ha resaltado con pestañas. Bastante cabezón el señor, ¿eh? Así que no se contengan con eso. Sobre todo por el ángulo de la cámara. Cuellito. Bueno, acá es muy útil, que esto no está en el tuyo, la forma curva de la columna vertebral del tipo. Y cae directamente a los glúteos, acá. Vos fíjate cómo está la pose. Este brazo está apoyándose en la roca, por lo tanto el hombro va a estar un poquito más arriba. Acá tenemos un poco la continuidad de la espalda. Tiene espalda chiquita. Estos son hombreras, onda los locomía. Tiene mucha hombrera. El bracito súper flaquito, y acá tenemos el final de la espalda, axila, un poquito del pectoral y el dorsal que está por acá. Pero bueno, nada, esa info reseteala si no querés, no hace falta. Bueno, básicamente eso: la curvatura de la espalda acá, o sea, hacer la columna vertebral onda una S, que sale desde la nuca y cae por la espalda, una S, le llamo una S. Pero es una curva que está entre la nuca y lo que comienza la espalda. No es que hay que hacer una S, pues se pueden hacer una S, no va a salir. Entonces, el tuyo no tiene esto, ¿viste? Y hace que se vea poco natural la postura. O, más que poco natural, queda como que se está acomodando recién en la roca y que no, ya no está apoyado y relajado, digamos. La espalda, al no tener esa curva, se ve. ¿Vos lo sentís o no? Que no se ve muy fluido. Bueno, escúchame. Rehacelo, pero sin ropa. Mira lo que te estoy pidiendo. A ver cómo lo. Bueno, lo volvemos a revisar. Hacelo al mismo tipo sin ropa. A ver. La construcción que acabo de hacer. Memorizala. Y la quito de pantalla. Sí, yo sé que vos lo vas a poder hacer. Más que nada es la explicación, más que estar mirando. Bueno, la cámara está arriba, ¿viste? En Mister X. Entonces la barbilla se tiene que ver menos. Por ahí sería. Y acá ya está el mechón. Y después, bueno, el tamaño de la cabeza es correcto, ¿sí? Me agrada bastante. Modificar la barbilla y carpetea tranquilo, Mister X. Genio, sumate al nuevo curso de dibujo manga de Beyond Studios. Comenzamos los lunes con tintas. Tenemos mucho entramado, la textura y aquello, evidentemente, para hacer algunas páginas de manga, o si estás por iniciar alguna página, desde este lugar podés comenzar con un buen puntapié, ya sea en la parte de luz y sombra, generar ese volumen, esa intensidad en las miradas. Los martes o jueves tenemos dibujo manga, que es pura y exclusivamente lo que es el diseño de las caras, los ojos, el peinado, la anatomía, pliegues y arrugas de la ropa, mucho movimiento, escorzo. Si vos sos un inicial, empezamos desde cero, y si tenés un poco de nivel, pulimos todo aquello que te esté faltando. Para cerrar finalmente con los días miércoles, donde vamos a trabajar directamente el color basado en lápices de colores. Si vos estás en digital, no hay ningún problema, siempre es respetando el concepto de que lo trabajaríamos como si estuviésemos en tradicional. Así que bueno, no esperes más, deja tu consulta y comencemos a dibujar manga. Vamos a usar la línea esta de referencia para los ojos, lo de siempre, parecemos loros, repetimos siempre lo mismo, es eso, es memorizar esto. Metemos los ojos, evidentemente con el párpado inferior hacia arriba en forma de U invertida, porque el plano lo pide así. Bien, el otro ojito se empieza a caer, un poquito se cae, ¿sí? La nariz, el tabique es súper fácil de ubicar. Tenemos dos maneras, si no quieren usar la línea que choca con la otra, pueden meter ya el triángulo, evidentemente en perspectiva, ¿no? Triángulo, tabique, ceja y ceja. Ahí ya tenemos una estructura súper fácil, simple de hacer, con poquito de prestar atención. Alcanza. Para los párpados superiores pueden recordar al gran pícoro una vez que dibujaron los ojos o las cuencas del ojo, ¿no? Con este nivel de anchura, que es lo que tiene pícoro, no tiene cejas, solo párpados inflamados, nos sirve a nosotros de guía.
¿sí? Las cejas van por encima de esto. Este, el espacio que está acá adentro es lo que se llama párpado superior. El párpado inferior es este que está acá, en la parte inferior del ojo. Con las pestañas. Contorno de la cara, una cara estándar, sin mucho pómulo. Normal. Resaltan hasta ahí, hay un volumen, ¿sí? Siempre hay un volumen. Acá viene la otra historia donde muchos se confunden. Podemos resaltar el labio inferior, aunque ustedes no lo hagan en su dibujo tradicionalmente o diariamente. Hay gente que no resalta, con esa linita resaltar y simplificar el labio inferior, ¿sí? Que es donde empieza la barbilla en realidad. Metemos un círculo para más o menos medir el tamaño de nuestra barbilla. Este círculo cambia de dimensiones, ¿no? De tamaño, porque no todas las barbillas son iguales. La pone el dibujante a esto. Bien. Vamos con la mandíbula, que acá también es otra historia. La mandíbula, ¿recuerdan todos a Cell Perfecto? Sí, ¿no? Me imagino que sí. Cell Perfecto es un buen ejemplo para tener en cuenta una mandíbula. Porque Cell tenía, donde venía conectada con la oreja justamente, tenía este objeto por debajo de del contorno de la cara, de la mandíbula y de la barbilla. Tenía esta onda Cell. Esta cosa que él tiene, que es de color amarillo, es lo que a nosotros, es un resumen bien claro para lo que es la forma de la mandíbula. ¿Dónde están el tamaño, el volumen y dónde toma la curvatura, ¿sí? Si miraron bien este plano, está bastante elevado, su rostro está levantando la cabeza bastante, digamos. Entonces, nosotros vamos a usar una máscara por encima de este señor, la típica mascarilla que se usa muchas veces para dibujar una cara. Y acá empieza el tema, está acá. Vamos a resaltar la mandíbula. La mandíbula se curvea justamente por debajo de la oreja. Ahí está la primer curva, que es esta curva que tenemos en el ejemplo de Cell, que está por debajo de la oreja. Y está la curva. Vamos a resaltar la mandíbula. Vamos a obviar el tema del volumen de la barbilla. Esto que está debajo de la barbilla se llama papada, aunque sea una persona delicada y delgada. La papada siempre está ahí. Resaltamos el tema del contorno de la cara. Unimos con lo que ya apliqué antes. La nuez de Adán está a una altura más o menos de dos dedos, ponele, dedo mayor y dedo índice, para tener una distancia estándar. Esto puede variar, obviamente, pero en una cara estándar está bien. Debajo de la oreja vamos a aplicar el esternocleidomastoideo acá, que desciende hacia abajo, evidentemente, y termina en la parte de la clavícula, donde inician las clavículas, ¿sí? Por eso el cuello no es recto, sino que tiene esta figura curva que desciende y entra. La forma de la cabeza, voy a pasar a la frente. Pasamos del párpado superior, vamos subiendo, acá estaría la frente, aunque se va a percibir poco por el ángulo, ¿sí? Nada más que por eso. Y se junta con la forma del cráneo o de la cabeza. El pómulo está acá, debajo del ojo. Esta es una manera fácil y estándar de hacer una cabeza. Evidentemente hay que practicarlo, ¿no? Porque hay mucha gente que se exaspera si no le sale a la primera. Esto hay que practicarlo. Esta es la cara de Nadia del terror. Sofía, una niña de 14 años y su hermanito Gabo, de apenas 5. Sobreviven como pueden en las calles, sin hogar ni familia, acompañados solo por su perro callejero Chispa. A diario enfrentan el desprecio de la gente y las dificultades para encontrar comida y refugio. A pesar de la adversidad, Sofía ha aprendido a ser fuerte para proteger a Gabo, quien aún no entiende del todo la dureza de su realidad. Podés tener este one shot de forma virtual haciendo el pago correspondiente vía PayPal o Mercado Pago y se te enviará inmediatamente al correo electrónico. Lee esta apasionante historia.